Muchas gracias. Hola. Hola, sí. Supongo que me están aplaudiendo porque piensan que voy a hacer algo yo aquí, ¿no? Vale. No, no soy el director, no soy el director y tampoco le voy a poner ningún canapé a nadie de los presentes. ¿Cuál es mi misión aquí? Bien. Preguntarle, por ejemplo, ¿qué tal están ustedes? ¡Ah, no se oye! Ahora se oye. Ahora me quedo aquí. Vale, pues entonces voy a empezar de nuevo. Muchas gracias. Supongo que este aplauso se debe a que piensan que voy a hacer algo relevante en este sitio. Y no, no es el caso, no. Tampoco voy a dirigir la orquesta, ya me gustaría, ni le voy a poner nada de comer a ninguno de los presentes. Bien, mi misión aquí es, bueno, presentar este evento y saludarles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lo que hacen los presentadores. Hola, muy buenas. ¿Están ustedes a gusto? No mucho, ¿no? ¿No? ¿Están a gusto de verdad? ¿Son cómodas esas butacas? ¿Sí? ¿Están bien? La temperatura es agradable, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a cambiar de tema. ¿Sabían que hay 280 millones de niños que no pueden ir a la escuela en el mundo? ¿No les parece increíble que en nuestra civilización 280 millones de niños no puedan aprender a leer, o a sumar, o a restar, o a pensar en su futuro? Bueno, esta era una de las reflexiones que supongo que tendremos que hacernos esta noche. Ahora le voy a dejar con uno de los grandes motores de que esta noche esté sucediendo lo que va a suceder, y es Luis Manuel Moral, director de Misiones Salesianas. Buenas tardes, saludos cordiales a todos vosotros, amigos de Misiones Salesianas. Un año más tenemos la oportunidad de reunirnos en este marco espléndido del Auditorio Nacional de Música. En esta tarde podremos disfrutar de un excelente concierto bajo la batuta de nuestro querido Juan Antonio Simarro, y con la actuación de artistas de alto nivel, a todos ellos, solistas, orquesta, coro, directores, os agradezco esta velada musical de la que vamos a disfrutar todos nosotros, que estamos convocados por Misiones Salesianas, institución siempre dispuesta a ayudar a tantos misioneros salesianos extendidos por todo el mundo, y cuya preocupación principal es el cuidado de la infancia y de la juventud. No todos los niños del mundo tienen la suerte de disponer de una familia que les quiera y se preocupe de ellos. En el mundo existen millones de niños que han perdido su infancia porque perdieron la vida, que han perdido su infancia al perder la sonrisa para siempre, que han perdido su infancia en diferentes formas de esclavitud y de trata, y con ello toda esperanza en el futuro. Son los niños sin futuro. Gracias por estar esta tarde con nosotros, por querer arrancar esclavos de la desesperanza a muchos niños, a todos los que podamos. Que disfrutéis y feliz velada. Ahora no tocaba aplauso, ahora no tocaba aplauso. Estas cosas hay que estar muy pendientes en el Auditorio Nacional. Siempre hay que esperar a que el... ¿Se acabe? Para preguntar, por favor, que sea la próxima vez que lo hace. Bien, ahora
vamos a escuchar una música. La música es transmisora de sentimientos. Y hay un señor, tal Juan Antonio Simarro, que ha escrito una obertura por los derechos humanos. Él ha entendido que estos sonidos nos van a tocar en esa parte que nos hace pues más solidarios o más concienciados con el mundo en el que vivimos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para interpretarla, al piano se va a sentar Víctor Elías. Y va a dirigir la pieza el propio autor, Juan Antonio Simarro. Thank you.
Felicidades, Juan Antonio. Hola, sí, Juan Antonio. Felicidades, Juan Antonio. Felicidades a ustedes. He notado que ese aplauso estaba lleno de sentido y corazón. Bien, por favor, Juan Antonio, siéntate al piano porque tú eres el culpable de lo que va a pasar ahora. Bien, ¿ustedes conocen al cantante Román Mosteiro? Sí, ¿no? Por favor, está ahí el hombre ahí, digan. ¡Román! ¡Román! ¿Vale? ¿Y también conocen a Beauty Bamboo? Beauty Bamboo, estas dos chicas maravillosas que cantan también. Bien, pues ellos tenían una carrera, cada uno por cada agrupación o cada señor por su lado. Y al señor Simarro no se le ha ocurrido otra cosa que hacerles un popurrí, ahora se llama medley, pero yo siempre lo he llamado popurrí, de unas canciones que todos ustedes van a reconocer, con lo cual es, va a ser un rato fantástico, pero todos vamos a poder cantar. Con todos vosotros... Ah, perdón. Por favor, dilo tú. Es un arreglo de César Guerrero, que está por aquí. Me gustaría que le aplaudiera. Con arreglo del maestro César Guerrero, vamos a escuchar este maravilloso medley en las voces incomparables de Román Mosteiro y Beauty Bamboo. ¡Fuerte el aplauso! No soy tan bajito, paquete. Dirige la orquesta Carlos Checa. Llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. Sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo ahí donde me recreo. La cara oculta es la resuelta.
eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Rock and roll.
canto. ¡Hola! Me ha encantado cómo me has dado paso para entrar, Carlos. Muchísimas gracias. Bien, iba a decir, hace más tiempo del soportable estamos viendo por la televisión que hay una guerra en Ucrania y en Rusia, dos países que estaban hermanados desde hace prácticamente de toda la vida, y esto realmente es inadmisible, es insoportable. Y el dolor de estos niños que están allí también nos llega aquí, y nos llega de una manera muy, muy de frente, porque niños de Ucrania están hoy aquí para cantarnos, y van a cantar un tema de José Luis Perales, que canten los niños, porque yo creo que de vez en cuando a los niños habría que dejarles hablar o escuchar a los niños, mucho más de lo que los escuchamos. Con todos vosotros, el grupo de, el coro de niños de Ucrania, Balas contra la cultura, si el señor Chimarro no tiene algo más que apuntar. Cultura contra balas, pero es tu versión. ¿Y qué he dicho? ¿Balas contra cultura? Sí. Ah, pues me parece un apunte muy, muy adecuado. De todas formas, es bonito decir que, por ejemplo, o sea, cuando alguien tiene que cantar en otro idioma, no sé si lo habéis probado, bueno, en inglés que hacemos guachi guachi, pero es que estos niños son de Ucrania, no saben nada de español y están cantando la canción en español. Mira, que alguien diga una palabra en ucraniano así rápido y que el resto lo imite. A ver, algo así. Vale, a ver, repetidlo vosotros, ¿cómo sale? Bueno, vale, ¿no? Pues imaginaos el mérito que tienen estos niños. Thank you.
vaya ovación. O sea, pobrecito al que le toque actuar después. ¿Eh? Sí, vamos a ello. Bien, hace unos 25 años, una noche psicodélica en Mojácar, escribí una canción de coña riéndome del wagnerianismo, del espíritu romántico elevado a la quinta potencia. Bueno, en fin. Aquella chifladura de aquel momento, no sé por qué broma del destino, se ha convertido en lo que van ustedes a escuchar ahora. Lo siento por ustedes. Con todos ustedes, sentimiento wagneriano. La fragua de agua el mercurio derrama. Volcánico, poco a poco, ignición, magma, ignición, magma, sentimiento wagneriano.
callará la tormenta. Gracias. Muchas gracias. Está ahí mi abuela aplaudiéndome hoy. Gracias. Bien. Ha quedado constatado que este ejercicio que hacen los cantantes líricos no es sencillo, a pesar de lo que puedan pensar ustedes ahí sentados. No es sencillo. Y habrán observado también que cuando uno no entra en su sitio, esta gente no te espera. No son como un conjunto de pueblo. Bien. ¿Eh? ¿No se escucha nada? Vaya por Dios. Hola, sí, ¿se oye o no se oye? ¿Sí? Bien, bueno, pues ahora os dejo de nuevo con Adriana, que va... Es que no me han dado unas fichas. Adriana, que va a dirigir una obra con mucha inspiración sobre el mundo del cine, en concreto del cine épico. Prepárense a ver películas de romanos, ¿vale? En su imaginación. Pongan a funcionar su Super 8 mental.
La directora es Adriana Tanus y esta composición es Esto es cine, que vais a poderla escucharla en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Es un honor. Sibarro, quiero que me ayudes, por favor, porque sabías, me hubiera encantado tener unas fichas. Me dijiste que me las ibas a dar, no me las has dado, pero da igual, estos señores no tienen la culpa. Bien, ahora vamos a hacer una parte que es muy importante para que estos actos se puedan desarrollar y sigamos dando voz a los niños del mundo. Bien, han colaborado unas empresas y las tengo aquí, y me encantaría tenerlas en un papelito y no aquí. A ti también te gustaría. ¿Te acuerdas que dijo una chica de Misiones Salesianas? Yo te las dejo en el camerino. He estado toda la tarde esperando. No pasa nada. Aquí todo es corazón, todo es muy buenas intenciones. ¿Están ustedes a gusto? Sí. Sí, están a gusto, ¿no? No les importa esto, ¿no? Vale. Bien, ahora vamos a una parte importantísima. Puede ser que se haga larga, pero es muy importante para nosotros y para la Fundación tener patrocinadores, y los patrocinadores hay que nombrarlos y reconocerles el mérito que hacen por apoyar estas iniciativas. Y son los siguientes. Son Sigma, que es una empresa tecnológica internacional especializada en inteligencia artificial que da mucha importancia al impacto social de sus actividades. Sigma. Por otro lado está MacJadra, empresa de uniformes escolares comprometida con la responsabilidad social, el medio ambiente y el apoyo a proyectos de desarrollo para colectivos vulnerables. Por otro lado está Digia, que es un grupo global de empresas que apuesta por desarrollar soluciones sostenibles e innovadoras, dando respuesta a los retos del futuro, centrado en objetivos ESG. ¿Sabes lo que tengo yo? ¿Sabes cómo se llama la enfermedad de no saber decir palabras largas? Supercalifragilismo. Me lo he inventado yo. Vale. Environmental Social Governance. ¿Ok? Bueno, vale. Pues eso era Digia. Un grupo global de empresas que apuesta por desarrollar soluciones sostenibles e innovadoras, dando respuesta a los retos del futuro, centrado en objetivos. La Fundación Sabadell, amigos de Sabadell, muchísimas gracias. La Fundación Sabadell promueve la cultura y las artes, la investigación y la educación como expresión de compromiso con el progreso y el bienestar de las personas. Y bien, es bonito recordarnos estos patrocinadores. Hoy, que es día 5 de diciembre, ¿no saben ustedes qué día es hoy? 5 de diciembre, lo acabo de decir. No, el 5 de diciembre es el día del voluntariado. Sí, y ahora Juan Antonio, explícanos qué es lo que vamos a ver. Claro, es que tú estás en la misma tesitura que yo. No, yo lo tengo vale, en el... Claro, sí, vale, lo va a presentar. Claro, no, hombre. Es que habíamos pedido unas hojas, no con letra normal, tenemos unas necesidades Pablo y yo, y claro, era muy difícil conseguirnoslas en ese momento, porque la letra normal ya no nos vale, tenemos que ponérnoslo así, necesitamos un palo de selfie. También nos pasaba, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, bueno, hablo por mí. Habla por ti. Hablo por mí, él ve perfectamente, os está viendo a todos. Entonces, ahora, ¿sabéis sumar vosotros? Bueno, ¿alguno sabe sumar 1 más 1? Sí, vamos a comprobarlo ahora, ¿vale?
Venga, y con nosotros, ¿a quién traemos? Ahí, si lo estoy saludando ya ahí detrás. Bien, está con nosotros un joven que, bien, se hizo... Mira, fíjate, es un joven talento, pero no se ha hecho un muñeco roto. Se ha convertido en un gran productor, ama el teatro, ama la música, ama la comunicación. Tiene un hermano que se llama Víctor Elías, le va a tocar el piano y nos va a contar unas cosas preciosas. Por favor, un fuerte aplauso para Fran Perea. Sucediendo en realidad y es todo un sueño también. Un sueño de resines, Víctor. No, un sueño de. Mejor un sueño de Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí, haremos. Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. De la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, par y par, por fin la suerte trae más, y un cristal para mirar, y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de cartel. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. Llevo aquí, ¿cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de ti? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar, aquel disco de los Warning, no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar desde los bancos de Madrid.
casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Cuanto más uno se siente, ¿quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. Ser feliz. Para los seis está saliendo el café. Otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres. Arreglar la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablan de historias hechas de casualidad. Hola, es maravilloso este trabajo de presentador porque voy a presentar a las personas que se acaban de ir. Por favor, quiero pedir un fuerte aplauso para Víctor Elías, el pianista, que estaba aquí acompañando hoy. A la gran directora Adriana Tanús, que antes no dije su apellido. Estos paseos a los puertos de Ocampo sirven para bajar la línea. Y bien, bueno, pues ahora vamos a recibir a una artista que a pesar de su juventud está perfectamente consolidada. Y nos va a cantar dos temas. Uno ya lo conocéis, el otro es de su nuevo trabajo. Y se llama Tiempo de Descuento. Con todos vosotros, Ana Guerra. Eres como el café, por la mañana sí, y por la tarde ni pensarte, o no podré dormir, dándole 30,000 vueltas a que sin ti. Ahora toca hacerse la fuerte, mientras me va matando ver que fotos aún sigue vacío, porque está lleno pero no contigo. Y sé que no vas a volver, pero déjame un minuto de descuento, aunque no sé si con eso dará tiempo para hacer que cambies de opinión, para hacer que cambies de opinión. Si nuestro amor está dormido lo despierto y te canto esta canción en el concierto, intentando que te llegue al corazón para que cambies de opinión. Tan solo déjame un minuto de descuento contigo. Estoy como en un cuento contigo.
que tú me das. Y a las tantas no sé dónde fui. Y por tonta ahora tengo tanto que explicarme solo a mí. Estoy notando los efectos porque ya no estás. Y me siento tan sola en Madrid. Te confieso, tengo tantas ganas de llamar y de escribirte. El álbum de fotos aún sigue vacío, porque está lleno pero no contigo. Y sé que no vas a volver, pero déjame un minuto de descuento, aunque no sé si con eso dará tiempo para hacer que cambies de opinión. Para hacer que cambies de opinión. Si nuestro amor está dormido, lo despierto y te canto esta canción en el concierto, intentando que te llegue al corazón para que cambies de opinión. Tan solo déjame un minuto de descuento contigo. Estoy como en un cuento contigo, pero ya no cuento contigo. Y ojalá no sea tarde. Cuento contigo, estoy como en un cuento contigo, pero ya no. Buenas noches. ¿Estáis bien? Sí. Simarro, por favor, un fortísimo aplauso para él. Pues yo, como siempre me quedo con ganas, pues os voy a cantar otra canción. Porque mejor no quedarse nunca con las ganas, ¿no? De las cosas. Quiero... ¿Te has dejado? Un director sin batuta. La batuta, señora. Bueno, voy a cantar una canción que es muy especial para mí, que es una declaración de intenciones. No, está aquí, Simarro. Simarro, la tengo yo, que la tengo yo, que alguien le avise. Mira, ¿podéis tocar? Una, dos, lo que sea, tres. ¡Qué fantasía! Quiero pedir, daros las gracias por estar aquí en una causa tan bonita y pedir un fortísimo aplauso a este pedazo de orquesta de Studio Life Orquesta, a este pedazo de coro, a este pedazo de pianista, de director. Estamos a vuestros pies, de verdad. Bueno, pues es un lujo estar aquí, así que no digo más. Esta es mi declaración de intenciones. Mírame ahora. Hola, qué suerte encontrarte. Así de repente, tú en tu mundo entre la gente y sigues luchando contra gigantes, tirando piedras al aire. Yo no te veo, la armadura la guardaste. ¿Cuántas veces sola te pensé? Me costó, fue duro, pero al menos te olvidé. Te queda bien la luz del martes. Y mírame ahora, hablando frente a ti como si fuera otra, bailándome la vida cada vez más loca, luciendo mis cicatrices con la calma del que vive. Y mírame ahora, no soy otra mujer ni soy otra persona.
quiero igual que a Por favor, nos gusta mucho la música, pero también nos queremos ir a cenar. Dejemos de aplausos. A mí no me aplaudan. Gracias. Juan Antonio, te quería preguntar una cosa. Es que la siguiente pieza que viene es un encargo que le hicieron a Juan Antonio de, y le dijeron, mira, haz una música evocadora de que Dulcinea, 500 años después, se despierta ahora. Entonces, ¿Qué viste en ese? O sea, ¿qué le pasa a esa mujer cuando ve los avances, entre comillas, que, bueno, la mujer es mucho, pero la sociedad? Explícate, anda. A ver, me preguntaron que si podía componer una composición que se tratara, que se llamara Amarga Dulce. Y es Dulcinea despertando en el siglo XXI. Y pensaba, ¿necesito un Don Quijote? ¿Cómo son los Don Quijotes de ahora en relación con los Don Quijotes de antes? ¿Las mujeres de ahora necesitan un Don Quijote o son ellas su propio Don Quijote? Y entonces, hablando de todo eso, media hora de conversación, pensábamos, pues es que estamos en un momento en el que Dulcinea está despertando en el siglo XXI, la mujer también está despertando en general y en la sociedad está despertando en el siglo XXI. Entonces llega un momento, lo veréis, que empieza pues muy calmado, despertando, y luego termina de una manera determinada, bueno, no sabemos si es un sueño o no. Muy bien. Vale. Manténganse despiertos y escuchen con atención Amarga y Dulce, que además, por cierto, tiene nombre de gin tonic. Sí. Venga, gracias.
mí siempre me dice que me salga con un micrófono en la mano. Que hay ahí afuera, nunca lo cojo. Cojo siempre este, no sé por qué. Bueno, hola. ¿Qué tal? Soy el de antes. Aunque ahora tengo un talante mucho más festivo. Dios mío. Ah, que coja el otro micro entonces por eso. No puede ser posible. Bueno, es igual. ¿No me oyen de verdad ahí? ¿No? Oye, me gusta estar aquí. ¿No te importa? No hace nada. Toma, anda. Bueno, voy a interpretar con el permiso y con la colaboración de estos maravillosos músicos una canción sobre la creación musical y la entrega del artista. Una reflexión sobre la generosidad de los intérpretes. Una canción que me salió de dentro. La manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Y moja las calles, y moja a tu padre, tu madre lava la vaca.
comió una amarilla. La la la, la la la, la la la. Moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento. Alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí, yo qué sé. No se vaya, no se vaya todavía, todavía hay algo mejor. Quiero presentar, por favor, y quiero que reciban con un gran aplauso a una persona a la que queremos todos. En fin, no necesita mucha presentación, conocéis perfectamente sus canciones, así que, sin más, Nena da Conte. A la guitarra, Chema Moreno. Buenas noches. No se oye, ¿no? ¿O sí? Buenas noches, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido a participar de este concierto único, increíble. Muchas gracias, Imarro, por contar conmigo, con nosotros. Y bueno, muchas gracias a esta orquesta, el coro. Es la primera vez que voy a hacer la siguiente canción en un sitio así, con músicos tan increíbles, con una orquesta, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. (Risa)
está ahí la luna que perra la vida y esta soledad. No quisiera perderme tu tren ni saber lo que es malgastarte. Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más, pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual. Puede que mañana me quiera ir y puede también que mañana sea la vida y que mañana no exista mañana. No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino. No soy buena amante, ni soy buena esposa. No soy una flor, ni un trozo de pan. Solo soy esa cara de idiota. Idiota. Idiota por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor. Idiota por colgar tus besos con un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más. Idiota por perderme por si acaso te marchabas ya y tirar tu confianza desde mi cama hasta esa ventana. ¿No ves qué fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento? Por mi miedo a perder, por mi miedo a perder, por mi miedo a no controlar tu vuelo. No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino. No soy buena amante, ni soy buena esposa. No soy una flor, ni un trozo de pan. Solo soy esa cara de idiota. Idiota. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con una canción que es también muy especial para mí y me gustaría que cantarais un poquito conmigo. Un aplauso para Lara. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.
pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor. A veces la maldigo por no seguir contigo. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte. Y además has venido de chaqué como yo. Qué barbaridad, qué maravilla, qué conexión. Bueno, bien, pues el último tramo lo vamos a dedicar directamente a la Navidad. Nos va a acompañar José Antonio Simarro, que está por ahí al piano. Y el primer tema que vas a interpretar al piano. Sí, si la canto yo, la fastidiamos. Entonces mejor la toco el piano. Y pero hay coro y hay letras, sí, y esas sí, sí. Cosas. Es un villancico que compuse yo. Y la gente me ha preguntado, ¿cuándo se compone un villancico? Pues Pablo, en agosto. Claro. Yo, en mi caso... En los chiringuitos se hace. Claro, sí, claro, claro. O sea, yo estaba tumbado, de verdad, me tumbé un momento ya antes de dormir, vi las estrellitas, dije, anda, las estrellas, qué bonitas. Y me puse a componer un villancico. Estoy viendo a mi hermana riendo. Cosas. Hola, es mi hermana, es que quiero mucho. Y mi sobrino... Entonces, eso, he compuesto un villancico que no veas, parece fácil, pero es que, ¿cómo son las letras de los villancicos? Hacia Belén va una burra rin rin. O sea, saca... Es muy surrealista. Claro, mira cómo ven los peces en el río. A ver, ¿cómo ven? Toma ya, ¿cómo mueven? Entonces, pues eso, me tocó ahí escurrir ahí los sesos y yo mismo hice la letra, la orquestación,
y este villancico está compuesto para todos vosotros. Está pensado en el siglo XXI. Habla no solo de los pastores, sino de los abrazos en general. ¿Y hay zambomba? ¿Se toca la zambomba? Para otra versión, hacemos tú y yo un día una versión zambomba y ukelele. Venga, ok. Bueno, pues os dejo con esta selección de villancicos y igual me animo y salgo en el último. ¿Vale? Por ahora, hasta luego. Thank you.
he vuelto antes de lo que yo mismo me esperaba, pero es que lo que va a suceder a continuación es un hecho histórico, porque es que no ha, o sea, van a asistir a un acontecimiento mundial. Es el estreno de un Aleluya que ha escrito aquí el maestro Simarro. Ah, ya teníamos Aleluya, pues uno más. A ver, un Aleluya, un canto de alabanza, de alegría. ¿Por qué estás tan contento? Cuéntanos. Por eso, Aleluya. Igual que en la otra me tuve que hacer la letra y todo esto, en esta, ni que aquí voy a descansar con la letra. La letra es Aleluya. Ya. Aleluya. Ya. Ya. Sí. Aleluya. Y es parte de un proyecto que espero que podáis ver todos dentro de muy poquito y que pueda compartir con todos vosotros. Con mucho cariño. Aleluya. Hace falta el siglo XXI. Dirige la orquesta Carlos Checa.
Hola. Me encanta que me llames para cortar los aplausos. A ver, aplaudí. Pablo. Frustración. Bien, hay una canción de Joaquín Sabina que dice que todas las noches sean noches de boda. La han escuchado, ¿no? La conoce todo el mundo, ¿no? Bien, pues hay una canción que se llama Noche de Paz y creemos que todas las noches deberían ser noches de paz. Es más, las canciones de paz deberían de cantarlas los niños, que son desgraciadamente las víctimas de las guerras y de la injusticia que este mundo todavía padece. Bien, hay un hombre que lleva mucho tiempo dedicado a escuchar los timbres de los niños y hacerles cantar. Y está aquí esta noche para dirigir el coro que tenemos ahí detrás para que nos interpreten solo con sus voces Noche de Paz. El director se llama Juan de Pablo. Juan Pablo de Juan es un nombre facilísimo de recordar. Es capicúa. Juan Pablo de Juan. Juan Pablo de Juan, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, Pablo, a ver qué te parece. Bueno, Juan Pablo es el director del coro de jóvenes de Madrid, del coro de Menudos Cantantes. Ahí les tenéis. Y bueno, ya está terminando el concierto. Vamos a interpretar la última canción. Pero todos sabemos que hacemos que nos vamos y la gente pide otro aplauso, o sea, pide otra, que sí. Entonces, hacemos una cosa. De momento, esta es la última. ¿Vale? ¿Te parece bien? No, pero bueno. Vale, como a él no le parece bien, vamos a hacer una cosa. De momento, esta es la última y si os gusta, aplaudís y entonces ya decimos, ¡ay, cómo! ¡Ah, tenemos que tocar otra que no hemos preparado! ¿Te parece? Venga, nos hacemos los sorprendidos. Y si sale muy bien, nos vamos, ¿no? ¿No? Porque no lo podemos... Si no aplauden, ya como, venga, ya está, nos vamos. Si aplaudís, tocamos otra que se supone que no hemos preparado, ¿vale? Y que se supone que no conocéis y que, vamos, yo pediría otra seguro porque la vais a cantar vosotros mismos, pero ahí os la dejo, ¿vale? Y además porque se supone que si pedís otra salen todos los que han participado en este concierto. Pero ahí queda en ellos. Ahí queda la cosa. Si no aplaudís, no lo hacemos. Tenéis el poder, tenéis la batuta. Vosotros decís, otra, pues venga, ¿vale?
Pablo, ¿tú crees que esos que quieren otra? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Seguro? Sí, a ver. Vale, pues sí. Hay una cosa ahí puesta ahí que pone campana sobre campana. Sí. ¿Os suena? Pero ¿os la sabéis? ¿Tenéis la letra? Mira, el arreglo lo ha hecho Jorge Iglesias. Oye, perdona una cosa. ¿Y los arreglos de Planeta Amarilla que eran fabulosos y eran de...? Alberto Lozano. Alberto Lozano. Nos Alberto hemos distribuido Lozano. Entre varios arreglistas, cada uno hemos hecho varios. Los arreglos de Sentimiento Valderiano, que no he entrado bien, tendré que venir el año que viene. Juan Pablo. Ahora en este caso. Juan ¿sí? Pablo de Juan. Les... ¿Están dispuestos a cantar? ¿Les recordamos la letra? ¿Se la quieres recordar tú? Belén, que yo incluso se me olvida la letra. Hacemos el estribillo siempre. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Perfecto. Vale, probamos primero, a ver. ¿Da un acorde? Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, y es buena. Vale, bien, ¿no? El año que viene vosotros aquí. Muchísimas gracias a todos, a Misiones Salesianas por tener estas iniciativas, a toda la orquesta, Studio Life Orquesta, al coro Jóvenes de Madrid, al coro Menudos Cantantes, al coro de Cultura Contra Balas, como siga Jorge tocando voy a llorar y todo, a Pablo, a Nena Daconte, a Carlos Checa, a Beauty Bamburro, Van Mosteiro, a Lara Diloy, a César Guerrero, a Adriana Tanús. Están todos. Es precioso. Yo tengo un hashtag que se llama Creciendo Juntos. No tiene sentido. O sea, lo bonito de cumplir un sueño es cumplirlo con los amigos y con las personas a las que quieres. Entonces, espero que entre todos podamos conseguir un mundo mejor. Muchas gracias. Thank you.
si yo he salido. Ah, sí. Hola, no se oye. Nada, si salía, salía simplemente para decir que ya esta gente tiene que ir a cenar. Entonces ya. Gracias. Yo voy a salir ahora por los bares de detrás del auditorio, o sea que espero. Y también. Gracias a todos.